La vida de Carme Adel, que está dedicada completamente, volcada completamente al remo, al kayak, al piragüismo. La vida, su vida, la recoge Marta, la escritora Marta Sarramián. Marta Sarramián, nacida en Logroño en el año 1974, estuvo 6 meses conviviendo con Carme Adel, nacida en Reus, en Tarragona, en el año 1951, y de ella, de esa convivencia, pues ha salido el libro A Contracorriente, la vida de una mujer que mueve mares. Carme, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí remando, ¿no? Desde hace ya muchísimos años, sin parar. No, remando, paleando. Paleando, ¿eh? Perdón. Sí, remando es otro deporte. Sí. Paleando, y bueno, pues dando paladas, te has movido por muchas partes del mundo, muchos ríos, muchos lagos, muchos mares. Sí, a través de estos años. Ahora me he dado cuenta, al hablar con Marta y recordar mi vida, por todos los sitios donde he ido, por todos los países, por todos los océanos, y por todas partes que he ido a hacer piragüismo. Sí, tenemos también con nosotros a Marta. Buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. Marta, ¿cómo te has comprometido a escribir una biografía como la de Carme Adel? Porque al principio igual estarías abrumada con tantas cosas que tenía que contarte, ¿no? Sí, la verdad es que el inicio fue bastante abrumador, porque ella tiene muchas cosas que contar y además tiene una vitalidad y una energía que muchas veces es agotadora, ¿no? Pero bueno, yo cuando la conocí vi esa garra, esa alegría, ese espíritu de superación, esas ganas de seguir y de cumplir un sueño tras otro, y fue lo que me cautivó. Marta, ¿cómo os conocisteis? Nos conocimos en unas jornadas en Lleida, ella iba a dar una charla y yo iba a dar otra, y bueno, pues la persona que nos había invitado a dar esas charlas nos habló, a mí me habló de ella, de Carmen, y a Carmen a su vez le había hablado de mí. Os tenéis que conocer, pero bueno, por circunstancias yo no pude ir a la charla que daba Carmen, pero ella sí que vino a la que daba yo. Y al finalizar la presentación del libro y la charla, ella me preguntó qué hacía en enero, ¿no? Y me abordó de esta manera tan directa, ¿no? Que tiene ella. Y bueno, pues yo canté un poco, vi el propósito que ella tenía, que era escribir un libro y relatar su vida. Para seguir promocionando y trabajando y ayudando al piragüismo y a las personas con discapacidad, y bueno, pues a los 4 días ya estábamos más o menos fijando condiciones y en enero yo estaba viviendo en Lleida. Sí, diremos que Carme pues es licenciada en Educación Física y máster en Actividades Físicas Adaptadas. Su vida se ha volcado al piragüismo y bueno, ya hemos dicho que has tenido la oportunidad de moverte por muchos lugares, ¿no? Fuiste presidenta de la Federación Catalana de Piragüismo entre los años 2004-2008 y entrenadora del equipo nacional femenino. En la actualidad eres la responsable de la Real Federación Española de Piragüismo del programa Paracanoe, para deportistas con discapacidad. ¿Por qué se entrega también para el tema de los discapacitados? Carmen, ¿qué has descubierto con el piragüismo y con los discapacitados? Bueno, en primer lugar decirte que llevo muchos años haciéndolo y que aportan mucho más de lo que yo pueda dar. Y para mí el piragüismo, y también personalmente, me ha supuesto pues el poder ir a todas partes, el moverme, el desplazarme. A mí no me va muy bien caminar, en cambio en la piragua, igual que bueno, la gente que va en silla de ruedas y todo, es la silla en el mar, ¿no? Y entonces, igual por eso tengo un poco más de sensibilidad y desde siempre he visto las posibilidades que ofrece el piragüismo para todo tipo de personas, ya no de discapacidad física, sino intelectual, o cualquier persona con un poco de ganas se puede montar en una piragua.
si hay gente que le pueda ayudar. Y yo me he dedicado a esto un poco. Sí, porque de alguna manera también es una libertad, ¿no?, para desplazarse ya en piragua. Es increíble. Tú en el agua ya, claro, que depende de los niveles, pero hay piraguas hoy en día, hay modelos y todo tipo de embarcaciones para que cualquier persona pueda subir en una piragua y pueda disfrutar de la sensación de navegar y de la libertad que estás encima del agua, ¿no? Marta, ¿qué te ha llamado la atención de la vida y de la personalidad de la persona a la que escribes, como es Carme Adel? Porque, bueno, ella sufrió polio de niña, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues finalmente ha sido licenciada en Educación Física. Sí, es una persona que para ella no hay ninguna barrera, porque no solo con Carmen, sino con todas las personas que he ido entrevistando para desarrollar este libro y para escribirlo, pues me han enseñado que las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos y que cualquier cosa es posible, ¿no? Que de Carmen he aprendido mucho y es a vencer y a afrontar la vida como un reto y a luchar por lo que nosotros queremos, luego con esa ilusión. Y es que además Carmen tiene una misión muy clara en su vida, que es el piragüismo. Y claro, ella emplea sus 24 horas del día en ese deporte, ¿no? Se entrega total, es el dar incondicional, es de una generosidad espléndida. Bueno, no tanto, ¿eh? ¿Me estás oyendo? Lo sé. Esta era siempre la disputa que nosotros teníamos. Dice, es que tú me pones muy bien, pero es que es verdad, ¿no? Porque cuando una persona, pues eso, muchas veces nosotros no nos valoramos tanto como nos valoran desde fuera, ¿no? Entonces... Sí, por ejemplo, entre otras cosas, Carmen, bueno, porque Marta le llamas Carmen, ¿no? Pero ¿cómo es tu nombre? ¿Es Carmen, Carme? No, mi nombre en el DNI es María Carmen Adel Argilés. Ajá. Lo que pasa que ha ido evolucionando y entonces pues Carmen y en catalán es Carme. Claro, Carmen. Entonces en catalán, me quedo sí. con el catalán que es Carme, que es el más corto. Sí. Y ya el segundo apellido tampoco lo pongo porque a nivel internacional se hace mucho lío. Sí. Y entonces ya sí que no soy nadie a nivel internacional. Sí, sí. Carmen, una cosita. Entre otras actividades promueves el Bajá, ¿no? Que es la canoa hawaiana. ¿Cómo has aprendido sí. de los hawaianos? ¿Cómo fue tu estancia en Hawái? ¿Qué aprendiste? Bueno, ya antes de ir a Hawái aprendí con unos italianos y, bueno, ver la posibilidad que tiene esta embarcación, la VA, que es la canoa polinesia, que tiene un balancín al lado que se llama ama y que está sujeta por dos palos que se llaman iacos. Entonces esto da más estabilidad y esta embarcación la usan en el Océano Pacífico para ir de isla a islas, es tradicionalmente. Y esta es la que se ha adoptado a nivel de competición, es la canoa a nivel de pista en aguas tranquilas para la especialidad de piragüismo para las personas con discapacidad. Y porque les permite ir sentados, que en la pista lo que se va es arrodillados y entonces no podrían ir, les permite ir sentados y les permite tener también un balance para el equilibrio. Para un lado u otro, según la afectación que tengan, se puede colocar el ama del lado derecho o lado izquierdo. Y esto hace que podamos admitir mucho más tipos de personas dentro de este deporte. Y ya que la Federación Internacional quiere para que sea juego, para que pueda participar en los Juegos Paralímpicos, el mismo tipo de embarcaciones, canoa y kayak, que hay en los Juegos Olímpicos de las personas sin discapacidad, pues aquí la canoa se adopta a esto, la canoa polinesia, con unas perspectivas y posibilidades enormes de integración de personas con discapacidad o sin, conjuntamente, si es una de dos o de cuatro o de seis, es increíble. Sí, has tenido la oportunidad de eso, de estar en Hawái, pero también, por ejemplo, en el Polo Norte o en las Islas Svalbard, que están en el Ártico noruego. Sí, bueno, he estado, es que siempre las cosas y los viajes me han salido una oportunidad y el problema que tengo es que no sé decir que no. En distintos grupos, distinto tipo de personas, siempre he valorado con quién voy y no tanto la discapacidad, sino la discapacidad, sin la S, yo quito la S. Y entonces he valorado el grupo, cómo va a ir o cómo va a funcionar y una persona que a lo mejor pues es muy bueno y muy fuerte, para mí puede tener
un problema que no sabe ir en grupo. Entonces es mejor ir con gente que sepa valorar el conjunto y que puedas ir, porque nunca, la verdad que en expediciones nunca he ido sola, no me he atrevido, siempre he ido con grupos de cuatro, de seis, grupos internacionales que me han ido valorando, pues por los, no tanto a lo mejor por mi fuerza física, sino por los conocimientos que podía aportar al grupo. Y entonces esto me ha permitido ir en grupos internacionales de International Sea Kayak Adventure, que en estos pues he ido, yo qué sé, me he hecho toda la costa asturiana hace 20 años, SPISCA, Spanish International Kayak Adventure. Me he hecho, yo qué sé, desde cruzar de Suecia a Finlandia, de Kaspeskare, pasando por el archipiélago Åland hasta Turku. En grupo de cinco personas y todos los días durmiendo en una islita, pum, 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 y llegando. Y así he ido también al Polo Norte, como me has dicho, he ido a Chile, he ido, yo qué sé, a Canadá, Alaska, siempre con personas que te une una amistad y si no las conocías, acabas con esa amistad siempre. Bueno, lo último ha sido la navegación que has hecho por el río Mekong, que has estado por Camboya, también por Vietnam, por Laos. Sí, sí. Este ha sido impresionante también. También fui con un guía australiano, que se bajó todo el Mekong, y entonces he ido pues a Laos, he hecho el río Nan O, que es un afluente del ¿cómo se llama? Del Mekong. Luego he ido a Camboya, al Mekong, he hecho la bahía de Kat en Vietnam, pero esto no es tanto de decir, bueno, o como el guía, ¿no?, que se ha hecho todo con uno, siempre muy controlado con gente para disfrutar del paisaje, del río, del agua, de la velocidad, del tiempo, de las comunidades que nos vamos encontrando con la gente, sin importar, o sea, teníamos un día de salir, un día de llegar para coger un vuelo e ir a otro sitio. Pero cuando estás en el río, pues disfrutar de si hay monos, si hay de cualquier cosa que puedas ver, de los cultivos, de las canciones, de la atmósfera, del sol, del frío, del calor, de todo esto. Sí. Del oso polar, de lo que te puedas imaginar. Y cosas que no te puedes imaginar y que te las encuentras. Bueno, pues todo esto, más las reflexiones de una vida dedicada al kayak, al piragüismo, pues se ofrece en este libro, A Contracorriente, la vida de una mujer que mueve mares, la autora Marta Sarramean, que escribe la historia de Carme Adel. Muchas gracias, Carme Adel, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por interesaros por este deporte y por el piragüismo y por los viajes. Muy gracias, bien. ¿Eh? Vale, a ti, Carme. Y muchas gracias, Marta, por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Vale, un fuerte abrazo, Marta. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Hasta luego.